en el estadio Elías Figueroa de Valparaíso. Chile y Namibia nos iban a regalar un partido más que entretenido con el conjunto chinelo, marcando el camino en los comienzos del juego. Y este try de Rodrigo Fernández para abrir el marcador y para poner a Chile 5-0. Arrancaba bien el equipo chileno, con su pareja de medios apareciendo, siendo protagonista, dándole dinámica. Aparecía Rodrigo Fernández marcando el primer try, pero Chile iba a seguir dominando las acciones, dominando físicamente a Namibia, e iban a aparecer los espacios para que Ayarza los identifique, los aproveche y termine marcando este lindo try para Chile, que ampliaba las ventajas. Así es, gran jugada del número 15, que vio los espacios, encontró la manera de llegar hasta abajo de la H de Namibia para poner 14-0 a Chile. Pero iba a llegar para mí la mejor jugada del primer tiempo. Gran acción desde la salida de pelota del scrum y la aparición de JC Grayling para el primer try de Namibia y el descuento del equipo africano, que se ponía 14-7. Había tenido un scrum un poco inestable Namibia al principio. La primera que tuvo, aprovecharon bien los backs, un buen movimiento para marcar el try. Y después Chile iba a seguir con sus forwards, habilitando rápido un penal cercano al ingol. Despacito, el pick and go de a uno, muy cerquita del ingol, y su capitán, Sigren, apoyaba este try para Chile, que había sido muy superior en el primer tiempo. Y en la parte anímico también, 19-7, se va al descanso Chile. Uno podía pensar que el conjunto sudamericano iba a marcar la diferencia. Ya en el segundo tiempo, Stevens pone esta pelota del fondo, la recupera Santiago Videla, que mira, que observa y que deja en el camino. Stevens, a un par más, empezaba a correr Arenas, otra vez Videla, Ayarza. Chile que se empatotaba para tratar de llegar hasta el ingol de Namibia. Fernández buscando con Carrasco. La pelota era toda del conjunto chileno. Fernández, Alfonso Escobar, y aparecía ahora este importante jugador, Domingo Saavedra, para apoyar un muy lindo try de Chile. Tremendo el try de Chile. Empezaba a crecer en confianza el equipo local, manejando muy bien la pelota después de ese quiebre, para que Domingo Saavedra, de gran partido, apoye y empiece a marcar a Chile o a enfilar a Chile a una victoria, aunque después las cosas iban a cambiar. Así es, era monólogo del conjunto chileno, pero este pase de Ayarza fue directamente hacia las manos de Iván Rousseau para que Namibia comience una remontada que parecía imposible. De 26-7 ya estaba 26-14 y empezaba el mejor momento de Namibia. Así es, este try que golpeaba fuerte en la psicología del equipo chileno, después de generar varios quiebres y estar prácticamente con su equipo lanzado para convertir el try. Bueno, Rousseau la pescó y se fue abajo de los palos. Y ahí empezó a crecer Namibia con su mol, un arma que la utiliza muy bien, para que Van der Westhuizen llegue al try y empiece a levantar muchísimo Namibia en el juego y en la confianza. Así es, para ponerse más en partido que nunca, 26-21 con la conversión de Sonnepool. Y fíjense, faltando 11 minutos, Namibia que iba a ejercer todo su poderío, toda su experiencia mundialista, porque es un equipo que viene ya jugando 6 mundiales consecutivos. Este try de Adrian Ludic para dar vuelta a la historia y quedarse con una victoria más que importante. Camino a Francia, fue victoria de Namibia sobre Chile, 28-26.